Continuamos, amigos, con la plática que tenemos con Memo Velázquez y con el fronterizo respecto a cómo se inicia un luchador. Ahora, ¿quién le hace la prueba al luchador? ¿El maestro? ¿La comisión que tiene que ver ahí? ¿Cuáles son los requisitos que pide la comisión? Memo, ¿quién autoriza a un luchador subir? ¿Quién lo autoriza? La comisión, claro. ¿Y qué requisitos pide la comisión? Ok, aparte pasar un examen, pero ¿quién hace ese examen? Bueno, los luchadores tienen un maestro. Y en Tijuana hay varios luchadores, estoy hablando de Tijuana, capacitados para dirigir una prueba. Entonces la comisión pide un sinodal y ya lo pedimos, ya puede ser, ¿sabes qué? Yo quiero que venga fronterizo a pasar un examen a nuevos valores a la lucha libre. Entonces el maestro tiene que estar a un lado y el sinodal que manda la comisión es el que se va a encargar de hacer la prueba. Y él va a decidir, y aparte que tiene que estar la comisión ahí, y el sinodal tiene que irle diciendo quiénes sí y quiénes no. El maestro no, el sinodal, el que va como hacer la prueba de los luchadores, de los nuevos valores. Perfecto. Fronterizo, ¿qué es lo que les piden al luchador para pasar, bueno, los que están entrenando para pasar una prueba? ¿Qué es lo que le piden? Lo primero es la condición física. Elemental. En segunda, los conocimientos. Empezamos con lo que es lucha olímpica, la grecorromana, la intercolegial, la libre. Para eso, el sinodal va a estar diciendo y va a estar checando cada uno de los pasos. El maestro va a estar a un lado nada más observando, y la comisión siempre lleva un representante o manda un representante para que nos esté observando. Entonces, paso a paso, nos van a ir diciendo qué está bien, qué no está mal, y después de 2-3 horas te van a decir si pasas la prueba para poderte otorgar la licencia. Porque yo me acuerdo que el maestro, cuando yo fui, uno no pasó la prueba. Entonces le dije al maestro, mira, este le faltó esto no pasa hasta que supere estos ejercicios, o la condición, o el llaveo, o le dice lo que le falta. Entonces, el maestro, ¿qué tú pasaste? Hasta el siguiente. O sea, eso es un año, ¿verdad? Más. ¿Qué cantidad de tiempo? Si no pasas una prueba, te dan 6 meses, te dan un año. ¿Qué cantidad de tiempo? No hay. El maestro nos pide que si les podemos hacer una prueba, que ya tienen muchachos preparados. Sí. A mí, en una ocasión, cuando yo fui comisionado, tuve el honor de representar la comisión. Yo reprobé a todos los reprobé, a toda la escuela. ¿A toda la escuela? A todas las escuelas las reprobé. O sea, nada más dime qué escuela era. Mira, ¿el gimnasio del auditorio? Era gimnasio del auditorio, era gimnasio de la Azteca. O sea, eran todos los gimnasios se reunieron en el gimnasio del auditorio. Eso se utilizaba mucho antes, sí, de que el gimnasio de allá, el gimnasio de acá se unían al auditorio y ahí se hacía el examen. Ahí se hacía el examen. Y a todos los regresaban. A todos los días para atrás. No, desde el inicio no sabían. Para empezar, se me cansaron en la condición. O sea, es que a eso voy. Es que primero se les da una condición y súbete a la espalda y corre y baja la escalera, súbete a la espalda. Primero es ejercicio. Y de ahí si truenan, ya. Así es. De ahí posteriormente saber subirse arriba del ring y meterse arriba del ring. Brincar, salir y todo eso, así es. De ahí prepararse con el llaveo, el tomli. Dejamos para el final lo que es la lucha olímpica y la grecorromana. Para los que ya lograron llegar ahí, ¿eh? Oye, pero ¿qué es? Si tú tienes un grupo de gente ahí, tú estás como cercano, y dices, ok, ese no pasó, sigue el siguiente paso o lo bajas. No, los dejamos, sí. No, ahí no, en mis tiempos tratamos de no hacer sentir mal a la gente. Sí, no decirle, hey, tú salte, no sirves. No, porque no. Muchas arenas así le hacen, ¿eh? Muchas arenas, sí. Así, tú no sirves, a la próxima. Eso se utilizaba antes, pero ahora yo sé que se hace uno más consciente de que no humillarlos y de que no. Y antes ese era un atractivo, la humillación. Pero, permítame, antes de todo, fíjate que
para ir a hacer las pruebas. Primero el maestro pedía a la comisión tiempo para hacer pruebas. En aquel entonces a veces no había muchos gimnasios, o los dos o tres gimnasios que había, y se juntaban, o nos juntaban a todos para hacer las pruebas. Que era para empezar lo básico, como dicen, el acondicionamiento físico. Hacíamos la prueba, igual como dicen, te dejaban terminar. Y al último te decían, ¿sabes qué? Tú no pasaste, te faltó esto. Y regrésate. Espérate para la próxima. Hasta que, como dice, evolucionaba, acondicionaba todo lo que te faltaba, se te volvía perdiendo tiempo a la comisión para volver a pasar la prueba. Sí, lo que estaba mencionando ahorita Memo Velázquez, que no pasaron todos esos elementos que fueron a presentar la prueba, es muy difícil hacer eso, no cualquiera lo hace. Y antes, sí, no había muchas escuelas, y se juntaban, y para hacer el examen el maestro pide una, como dijo Fronteizo, una audiencia o un examen para que sus muchachos tengan su licencia. Y sí, es importante, no importa que no pase ninguno. ¿Por qué? Porque ahí va el riesgo de lo físico, que para evitar lastimaduras para el elemento. Y yo te felicito, Memo, qué bueno que hiciste eso. Le hiciste un gran favor a todos ellos y al maestro, que se ponga un poco más las pilas. No, yo me recuerdo que en esa ocasión yo les pedí a los muchachos, porque se me pusieron los maestros medio. Claro. ¿Sí? Entonces yo hablé con los muchachos y los muchachos están pagando por entrenar. Me dijeron, no, que sí, que exíjanle que les enseñen, porque no les están enseñando. Sí. Y les voy a dar 3 meses, en 3 meses nos vemos nuevamente aquí, al que guste, y le voy a hacer el examen otra vez. Y fuiste benévolo 3 meses, debería ser 6 meses. Sí, no, pues yo soy buena onda. Sí, buena onda. No, qué bueno que no estás ahí en el gimnasio. No, yo soy duro. No, lo que pasa es que siempre uno dice antes, y ya la gente nos dice márgaros y que no estamos actuales, y que quiénes son, pero es que esa es la verdad. Uno prefiere, esto es de mala vida, son trancazos, entonces los subes a chamacos de cristal y se te van a quebrar inmediatamente. Por eso nosotros somos así de no puedes, puedes o no puedes, esto no, eches, no llore y no pille, y que amanecieron. Recuerdo que si dura una semana ya duró, porque la primera semana salías vomitando, salías con calentura, salías sin poder ni moverte, porque el ejercicio de la lucha libre, el entrenamiento de la lucha libre es diferente. Sí, yo me acuerdo cuando empecé a luchar, empecé a entrenar en el auditorio, éramos como 30. De 30 iban pasando los días, que no había 5, no venían 6, no venían 4, 3, y nos fuimos quedando como 4 o 5 al último. Y todos esos 4 o 5, cuando nos subíamos arriba a luchar con el maestro, se iban 2. O sea, los más masoquistas nos quedamos al último, y lo que logramos, lo que queríamos. Pero en el camino y en el trayecto se va yendo la gente. Sí, eso es lo que pasa, que esa es la principal prueba para alguien que le interese la lucha libre, aguantar una semana, pero de verdadera. No tratarlo con dulces y chocolates, y ay mijito acá. Porque muchos aficionados quieren nada más saber las incógnitas que hay dentro de la lucha libre, lo escondido de la lucha libre, para decir, bueno, yo sé, yo ya sé todo de la lucha libre. Y no, señores, eso no es así. ¿O cómo ves tú? No, hay luchadores que no saben lo de la lucha libre. Así, hay luchadores que todavía no saben, no lo han descubierto. Lo que pasa es que hubo un tiempo que dieron licencias a diestra y siniestra. Es que esto es complejo, por eso decidimos hacer estos videos, para que más o menos fueran, ¿es qué? ¿Es mañana cómo? Desmenuzando poco a poco, porque falta el interés económico de los maestros, porque el maestro tiene que pagar un lugar, un recinto donde entrena a sus achichincles. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Los alumnos. Y si a la primera le pones un carrillón a un alumno, va a correr el alumno. Entonces,
los tratan con más delicadeza. Por eso la renta, los lugares, debe de ser, por ejemplo, como el auditorio, debe ser gratuito, y el maestro debe de ir a comisión o debe de tener un sueldo porque todos ocupan. Entonces, es un interés económico, pero eso y más estaremos hablando a la próxima. Sí.